Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Mariana de Viaje. Nosotros los estábamos esperando para compartir imágenes e información de un hotel muy novedoso que se encuentra enclavado en las Sierras Chicas de Córdoba. Estamos hablando del resort del único hotel 5 estrellas que tenemos dentro de nuestra provincia con características únicas, que se llama Pueblo Nativo. Está muy próximo a la localidad de La Cumbre, enclavada en plenas sierras con vistas a sus canchas de golf que son maravillosas, y hoy vamos a hacer un recorrido para invitarte a participar en nuestra próxima caravana de lujo para el 25 de junio. Quédate con nosotros y comencemos a disfrutar juntos de Pueblo Nativo. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Mariana de Viaje. Nosotros nos encontramos en el Valle de Punilla, estamos en el Jardín de Punilla, en Villa Yardino, en el mejor hotel de la provincia de Córdoba. Estamos en Pueblo Nativo, un hotel diferente, con condominios, con habitaciones, con actividades programadas para las familias, para los individuales, y con unas vistas maravillosas hacia el campo de golf. Acompáñame, ya entramos al hotel y empezamos a disfrutar de las sierras de Córdoba. Bueno, Pueblo Nativo es ya una realidad. Inicialmente era un proyecto que nació con la idea de modelos de inversión distintas bajo un acuerdo de la ley hotelera que existe en Córdoba como un beneficio para hacer inversiones, pero la verdad que en sí, la esencia de lo que se quiso lograr, bueno, un poco lo van a vivir y lo van a ver a través de tu programa. El proyecto son 100 hectáreas, hoy tiene construido y diagramado prácticamente el 80% del proyecto, está terminado. Tiene dentro de las 100 hectáreas lotes donde tenemos propietarios ya construidos y viviendo en el predio. También tenemos condominios, 28 condominios construidos, y ahora una etapa de reconstrucción de cuatro bloques de cuatro condominios cada uno. Y el hotel, que es un hotel 5 estrellas, estilo boutique, pero muy montado, digamos, sobre la idea de que sea familiar, muy de la casa de uno, que se sienta un hogar, que se sienta un espacio donde uno quiera quedarse, relajarse y vivir este paisaje único que tiene como el marco que lo termina de completar. Y claro, está la cancha de golf, una cancha de golf única también, creada por Randy Thompson, que tiene 9 hoyos, que todo el año está verde, porque está creada y construida, digamos, desde una base de un tipo de césped específico que hace que lo mantenga siempre tan bonito. Lo que queremos es que la gente experimente lo que quiera, lo que sienta, lo que le guste y lo que quiera tomar de lo que nosotros podemos ofrecer. Muchos llegan y se sorprenden tanto con el paisaje y con el lugar donde está enclavado el hotel, que bueno, les toma un tiempo recuperarse del shock. La parte visual y paisajística es muy imponente. Entre el color del golf y las sierras que tiene a un costado, la verdad que arman lo que siempre quisimos montar desde este proyecto. Luego, la vivencia de lo que es la arquitectura, la decoración y todo lo que se armó para darle el confort, la calidez, para que, bueno, como dije antes, se sientan que están en su casa. Llega el viajero que quiera contemplar, primero que nada, contemplar las sierras, contemplar las
el paisaje, el silencio, la tranquilidad. Y después el que quiera experimentar, como decimos, nosotros ofrecemos una carta gastronómica muy completa, basada en lo que son productos serranos. También queremos que experimenten con entretenimientos también basados en todo lo que es lo serrano, el afuera, y de día queremos que la gente disfrute el afuera y de noche que la gente disfrute el adentro. Esas son las dos visiones que vemos. Nosotros queremos que el paisaje se incorpore, pero también queremos que la gente disfrute el afuera. Y después tenemos también entretenimientos internos, shows musicales, cursos de coctelería, de gastronomía, una relación fuerte con la huerta, para también completarlo. Y es un pasajero también muy de fin de semana, por supuesto, porque es un hotel serrano, pero también durante la semana es muy corporativo. Todo lo que son eventos corporativos, a pesar de que la pandemia nos ha disminuido un poco, de todas formas, con los protocolos que manejamos, tratamos de contener eventos cuidados, pequeños, con mucha atención en los detalles para que justamente se puedan desarrollar. También lo que buscamos es que la gente relaje, descanse y viva un modelo de spa también distinto. Esencia es nuestro spa que está totalmente ligado al cuidado de lo corporal, desde un tratamiento muy inducido que tiene que ver con el agua. Por eso el circuito hídrico es tan importante. Nosotros no tenemos piscina climatizada, digamos, como un entretenimiento. Lo que tenemos es un circuito hídrico planteado justamente para relajar el cuerpo, tensándolo con agua fría y relajándolo con la temperatura de distintos modelos de temperatura de agua para que lo disfruten. Lo mismo con el sauna, para ir equilibrando, digamos, y que de a poco todo lo que son las fibras y la piel se termine de relajar. Y luego sobre el circuito hídrico también tenemos tratamientos de masajes y corporales con 10 espacios y una carta de 19 por ahora tratamientos donde tenemos terapias, por ejemplo, relacionadas con terapia de cuencos, donde tenemos nuestra especialista Karina que trabaja con cuencos tibetanos y situaciones de relax en el agua, tratamientos específicos también para parejas en un spa privado, también hasta para bebés. Les enseñamos a las mamás a hacer algunas terapias inducidas para relajar a los niños y a los bebés. O sea, tratamos de que las 12 horas que cubre el spa cubra también todas las necesidades de todo tipo de personas y de edades y de situaciones en las que estamos viviendo. Así que en eso también somos muy flexibles, muy abarcativos. Y por último, también la vivencia del hotel distinta a la vivencia de los condominios. Estar en un hotel que tiene todas las comodidades y las facilidades, con mucho servicio, también se contrapone a lo que es estar en condominios. Estar en condominios y vivir en condominios es estar con autoservicio, prácticamente, donde podemos cocinar si queremos. O sea, los huéspedes cocinan, tienen sus heladeras, su cocina, su living, su asador, con un modelo de carta que nosotros también se la proponemos para el takeaway. O sea, se llevan de aquí los ingredientes y comen dentro del condominio, y si no, se traen, por supuesto, desde afuera, lo pueden comprar y consumir y vivir como una experiencia de vida completamente autónoma. Los condominios son también, bajo el modelo del hotel, 5 estrellas, con todo el equipamiento necesario para justamente que no les falte nada, y de nuevo está montado todo el sistema de condominio con esta fabulosa vista que tiene el resort. Thank you.
Águila Mora Suite and Spa es un nuevo complejo de 40 departamentos de fina decoración. Ideal para familias y parejas. Unidades completamente equipadas para vivir una experiencia única con vistas al imponente lago Nahuel Huapi. Promociones imperdibles para septiembre y octubre, consultando a través de Mariana Bonelli Viajes. Amerivisa. Nos dedicamos a tramitar tu visa a Estados Unidos y Canadá, brindando el asesoramiento previo para que puedas obtenerla sin problemas. Consultar también por visas, turismo, estudio y trabajo. Comunicate con nosotros. WhatsApp 5491 1511 94028. Hotel Viamonte Suite. Alojate en el corazón del centro porteño con todas las comodidades y confort de un excelente 4 estrellas, a metros del Obelisco y del Teatro Colón. Viamonte Suite te espera. Viamonte 1373, teléfono 011-4371-9993. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico García, soy el coordinador de eventos de Pueblo Nativo Resort. En esta oportunidad les voy a comentar un poco sobre las distintas habitaciones que tenemos a la venta en este resort. Tenemos por una parte un edificio con 53 habitaciones, que es la parte del hotel. Esas habitaciones tienen cuatro categorías distintas. Por un lado tenemos lo que es la habitación superior, es una habitación de 38 metros cuadrados con capacidad para 2 o 4 personas. Puede ser con cama matrimonial o con 2 camas separadas, y todas tienen su propio balcón con su propio camastro para poder apreciar las vistas del hotel. Luego continuamos con lo que es la Junior Suite. Es una habitación de 75 metros cuadrados, tiene 2 ambientes, tiene un sanitario más grande que ya incorpora jacuzzi y tiene 2 salas de estar. A esa habitación le sigue la Suite VIP. Es una habitación de 90 metros cuadrados que tiene una sala de estar por separado, tiene un segundo sanitario, que es un toilet, baño social, tiene su propia terraza y su propia piscina. Y luego tenemos la habitación presidencial, que es la habitación en la que nos encontramos en este momento. Es una habitación de 120 metros cuadrados, que además de tener sala de estar y piscina privada, tiene un comedor y una cocina propia, pensado para un servicio privado en la habitación. Por otra parte, tenemos lo que es los condominios o departamentos. Son 28 departamentos de 1 o 2 dormitorios, 14 de cada tipo. Son departamentos totalmente equipados, tienen su propia cocina, su propia galería y su propio asador, pensados idealmente para familias. Estamos ahora mismo en el sector del spa y quiero contarles qué ofrecemos en este lugar. Estamos en una de las salas, que es una por ahí de las principales y donde las personas pueden adquirir el servicio en parejas, con amigos, pero es individual, digamos. Está todo unificado, todo lo que sería el spa en este sector. Pero todo lo que cuenta el spa sería una parte hídrica y una parte de masajes principalmente. Lo que es la zona hídrica, hay diferentes temperaturas en lo que es el agua, aparte de lo que es la ducha escocesa, el sauna seco y el sauna húmedo. Acá lo que contamos es con un sauna seco y lo que es la ducha escocesa. Y todo lo que es la zona de masajes, tenemos diferentes tipos y diferentes salas preparadas y especializadas para ese tipo de masajes.
los masajes tailandeses y después por ahí los más conocidos como es el descontracturante o el relajante. Hay otros tipos de tratamientos también, los tratamientos corporales, faciales o piedras calientes, shiatsu, ayurvédicos, herbales, exfoliaciones corporales y contamos con una ducha Vichy. Es una combinación de un masaje manual con un masaje hídrico y el objetivo principal es la exfoliación aparte de lo que es la relajación. Por lo general los masajes todos duran entre 40 y 60 minutos y después los tratamientos y demás suelen durar un poquito más. Hay un día, ¿sí?, preparado o circuitos preparados para que puedan disfrutar no solamente de la zona hídrica y del masaje, sino también de lo que es el paisaje con el que contamos. Y eso se va a acompañar también con lo que ofrece el hotel, que puede ser una merienda o un almuerzo. Bueno, les voy a comentar un poquito de qué se trata la cancha de golf acá. Es una cancha de golf de 9 hoyos, diseñada por el arquitecto reconocido Randall Thompson, diseñador de otras grandes canchas como Buenos Aires Golf, muchas canchas en Chile reconocidas, bueno, y esta acá en Argentina. Esta cancha es de 9 hoyos, es una cancha muy desafiante, ya que son de fairways muy estrechos, pero muy jugable, digamos. La cancha es una cancha estándar, o sea que tiene par 3, par 4 y par 5. Son 9 hoyos que se combinan con 18 salidas diferentes, o sea que se pueden jugar 18 hoyos en esta cancha. Green fee muy accesible. Bueno, esta cancha tiene una particularidad raro acá en las canchas de montaña, que se mantiene verde todo el año. Tiene un tipo de pastura escocesa, lo que hace que durante el invierno el pasto se mantenga verde y una cancha blanda, digamos, no es una cancha dura de montaña como son típicamente. Bueno, los invitamos a venir a jugar acá. La cancha está siempre abierta todo el año, todos los días, de a cualquier hora, así que pueden venir cuando quieran. Hotel Viamonte Suite. Alojate en el corazón del centro porteño con todas las comodidades y confort de un excelente 4 estrellas, a metros del Obelisco y del Teatro Colón. Viamonte Suite te espera. Viamonte 1373. Teléfono 011-4371-9993. Ameriviza. Nos dedicamos a tramitar tu visa a Estados Unidos y Canadá, brindando el asesoramiento previo para que puedas obtenerla sin problemas. Consultar también por visas, turismo, estudio y trabajo. Comunicate con nosotros. WhatsApp 54 91 15 11 94 028. Águila Mora Suite and Spa es un nuevo complejo de 40 departamentos de fina decoración. Ideal para familias y parejas. Unidades completamente equipadas para vivir una experiencia única con vistas al imponente lago Nahuel Huapi. Promociones imperdibles para septiembre y octubre, consultando a través de Mariana Bonelli Viajes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Castro, yo soy el chef del Hotel Polo Nativo. Bueno,
Les quería comentar un poco acerca de la experiencia gastronómica que nosotros brindamos en el hotel. Nosotros particularmente tenemos dos restaurantes en el cual asistimos a los huéspedes. Tenemos un lobby bar, tenemos un bar que es justamente donde estamos ubicados ahora, y también tenemos salón de eventos en el cual también hacemos mucho hincapié en la gastronomía, y espacios abiertos, ya que el hotel cuenta con una piscina bastante grande, una terraza y muchos espacios donde realizamos eventos como en el campo de golf. Un poco el concepto de la cocina que manejamos es una cocina de autor, digamos, cocina con producto argentino, sobre todo haciendo hincapié en los productos de Córdoba, tanto en lo que es de la zona de alrededores, del Valle de Punilla, como también de algunas cosas que nosotros producimos, como por ejemplo, ya que tenemos una huerta, ¿sí? En esa huerta producimos muchos alimentos, muchos vegetales, frutos y hierbas que también nos sirven a la hora de la preparación de los platos. Todo eso se puede ver reflejado en los distintos espacios, como les mencionaba. Uno de ellos, que es nuestro restaurante Pueblo Nativo, digamos, donde la elaboración o los platos son un poquito más elaborados, gourmet por decirlo de alguna manera, donde sí ya tenemos como productos más delicados. Y el otro restaurante, que se llama Ventana del Mundo, donde ofrecemos el almuerzo del mediodía, que es una comida más distendida, algo un poco más rápido y liviano para el almuerzo. Y por la noche, ese restaurante se transforma en un restaurante temático donde hacemos comidas de distintas partes del mundo. Es una carta que está unificada, digamos, en distintos platos, tanto entrada principal y postres, donde hacemos referencia a distintos países, siempre tratando de buscar una comida lo más fiel a lo que tiene que ser. Entonces nos preocupamos mucho por eso. La parte del bar, que es donde estábamos ahora, la coctelería y la cafetería es algo también que se destaca mucho, ya que los cócteles también están preparados a base de ingredientes que son muchos de la zona. La cafetería, que también funciona por la tarde, y la opción del té, que es algo que hemos implementado hace un poco tiempo, a cargo de nuestra pastelera, que tiene una opción de degustación de pastelería, todo en versión mini, digamos petit. Bueno, es una pastelería muy al estilo francés, pero también trabajando con muchos productos locales. Porque, por ejemplo, te diría que hay una tarta de membrillos que justamente están de temporada con la zona, que son de acá de la zona, así que bueno, siempre vamos trabajando con el entorno y eso es algo que nos identifica y que nos hace generar una cocina distinta a las que se pueden encontrar todos los días en algún restaurante. La propuesta que tenemos en Pueblo Nativo apunta a actividades recreativas tanto familiares como individuales, para parejas, para grupos de amigos, para familia que viene con niños. La idea es que puedan vivir una experiencia diferente, una experiencia que los conecte con la naturaleza, con lo nativo, digamos. Ofrecemos un abanico de actividades recreativas para todas las posibilidades y para todas las edades. Tenemos caminatas con reconocimiento de flora y fauna, senderismo, algunos trekking de dificultad, trekking donde ascendemos las montañas también. Hacemos algunas actividades de aventura como tirolesa, escalada en árboles. Tenemos algunos puentes colgantes también, arborismo. Después algunas actividades para los chicos, mini tirolesa también, caminatas para los más chicos. Tenemos juegos scout, les enseñamos a hacer refugios, chozas, a orientarse. Hacemos juegos con brújulas. Y después un abanico de actividades también relacionadas a la huerta, a lo que es el contacto con la naturaleza en la parte de la producción. Tenemos algunas actividades como reforestación. Después hacemos cabalgatas guiadas también, esas son familiares. Hacemos amasado de pan en horno a leña. Un montón de actividades que la verdad vale la pena venir a experimentar y llevarse la experiencia, porque de eso se trata la vida, es la suma de experiencias.
gustaría conocer Pueblo Nativo, ya sea por el sistema de caravanas o tomándote un fin de semana desde la ciudad de Buenos Aires volando hasta Córdoba, te ofrecemos ambos paquetes. La caravana partiendo desde Buenos Aires, llegando hasta Villa Yardino para recorrer durante 3 días, 2 noches de alojamiento, comidas incluidas, excursiones, este circuito grandioso que tienen las Sierras Chicas de Córdoba. También los paquetes volando desde Buenos Aires, el traslado desde el aeropuerto de Córdoba hasta el Hotel Pueblo Nativo, 2 noches de alojamiento, comidas incluidas con una tarifa súper promocional para que puedas realizar una escapada a Pueblo Nativo en cualquier época del año. No dejes de consultarnos y de ser parte de nuestras caravanas de lujo o de estos paquetes fantásticos para tomarte cualquier fin de semana del año. Ahora sí, hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan disfrutado. No se olviden de consultarnos por nuestras salidas a Miami para tomar sol, disfrutar de las playas y de paso vacunarse. A partir de agosto tenemos excelentes tarifas para que ustedes puedan disfrutar de unos días de sol, de playa y también de vacunarse. Ahora sí, hemos llegado al final de este encuentro. Espero que hayan disfrutado del programa del día de hoy. Nosotros en una semana nos volveremos a encontrar en este que es tu espacio y que se llama Mariana de Viaje. Un paseo por Madrid y unos quesos en París, rascacielos en New York y de ahí vola a Japón, a Brasil o a Katmandú, al Caribe o a Moscú. No es lo mismo Google Maps que viajar y despedir.